¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Será la Copa del Mundo faraónica, sin lugar a dudas, con escenarios extraordinarios. Pero atención, porque hay muchas dudas sobre lo que ha sucedido en la previa, en la construcción de cada uno de los estadios. De hecho, han denunciado que miles de obreros murieron en este tiempo. Cada vez falta menos. El Mundial está a nada de dar su puntapié inicial. Todos piensan en el color, en lo imponente de su ceremonia inaugural y todo lo que conlleva, pero en Qatar hay otra noticia que es bastante dolorosa. Es que el país organizador ha tenido muchos inconvenientes con los trabajadores que han levantado los edificios y los estadios para este Mundial. Temperaturas de hasta 50 grados, jornadas interminables, escasas medidas de seguridad, apenas días de descanso, amenazas de expulsión del país si no se aceptan las condiciones, imposibilidad real de cambiar de empresa, avances en la legislación que no se cumplen, condiciones insalubres en las viviendas. Ese es el caldo de cultivo que explica algo que puede parecer increíble. En los últimos días se conoció otra noticia que indigna al mundo y tiene que ver con que el gobierno qatarí deportó a aquellos que reclamaban por sus sueldos impagos. Oriundos de Nepal, Bangladesh, India, Egipto y Filipinas, este grupo de personas llevaba 6 meses sin cobrar por sus labores, aseguran activistas por los derechos laborales. Al menos 60 obreros fueron detenidos por manifestarse frente al Bandari International Group, que es una importante empresa constructora, según apuntó Equidem, una organización de derechos laborales con sede en Londres. Todos ellos fueron enviados luego a sus respectivos países. Según The Washington Post, los trabajadores fueron detenidos por violar la ley de seguridad pública. Todos los salarios y beneficios atrasados están siendo pagados por el Ministerio de Trabajo, asegura en otro comunicado la organización de la Copa Mundial de Fútbol de este 2022. Sin duda, es un episodio tumultuoso, ¿no? En la previa de este Mundial que se nos viene. Un camino que vamos recorriendo juntos rumbo a Qatar 2022.